La Secretaría de Salud de Michoacán arrancó las actividades del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, enfocadas a la detección temprana con mastografías gratuitas, charlas preventivas y consultas médicas, durante todo octubre en la unidad de especialidades médicas dedicada al cáncer de mama. La institución señala que el cáncer de mama no distingue condición, edad o género, ya que en 2023 se diagnosticó a 2 mujeres de 24 y 90 años, a 2 embarazadas y a un hombre, por lo que reitera la importancia de una exploración mensual, visitas regulares al médico y la mastografía anual en la UNIME de DICAM en Morelia, abierta desde 2014 y con más de 100.000 estudios realizados, de los cuales 1.070 fueron positivos. De acuerdo con la directora Paulina Huerta Moctezuma, la autoexploración y la mastografía ayudan a reducir la mortalidad, con un diagnóstico oportuno que con tratamiento a tiempo se logra curar. Empero que se estima que a nivel nacional el 90% del cáncer de mama se detecta en etapas tardías, ya cuando la esperanza de vida es menor. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.